Factory 空に浮かぶドラゴン背中に光り刺さった世界を染めてねドラゴンスクリーマー登る竜のような君の光が呼んだ未来が導くんだ僕らをドラゴンスクリーマードラゴンフィーバーノークエスチョンGive me
Aló, aló, aló. Hola, gente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Aldo Víctor y hoy, lunes 22 de noviembre, vamos a tener dos versus nacionales, señores y señoras. La primera pelea de la noche será entre nuestro amigo Puma contra nuestro amigo Besebachi. Recuerden que nuestro amigo Besebachi la vez pasada le ganó a nuestro amigo Yoga Willy. Y como es del team de nuestro amigo Puma, él estará supuestamente vengando a nuestro amigo Yoga Willy. Y hoy día se va a ver esa pelea, la primera pelea de la noche. Nuestro amigo Puma contra nuestro amigo Besebachi. Esto va a ser un UFC 10. Ay. Y la pelea de fondo, señores y señoras, la pelea que todo el mundo está esperando. El debut de nuestro amigo Cachete Lazo contra nuestro amigo Gustavo, ¿ah? Las leyendas. Por un lado, nuestro amigo Cachete, que juega Dragon Ball Fighter, juega Guilty Gear, y ahora está entrando al mundo de el Street Fighter 5. Y nuestro amigo Gustavo Rojas, la leyenda del Street Fighter 4 y ahora en el Street Fighter 5. Oye, ¿qué haces la gatita? Mira, ¿qué te mira? Acá está la una nueva integrante, la chisposa. Oye, no te puedes subir ahí. Listo, amigos. Sin nada más que decir, vamos a invitar a los participantes. Au. Ya, anda para allá. Anda, mira, con tus hermanos. Ya. Vamos a invitar a los participantes, señores y señoras de la noche. Vamos a invitar a nuestro amigo Besebachi. Y vamos a invitar a nuestro amigo Poma, que tiene el Team Bunkerly, señores. Esto va a ser un FT10. Va a ser la revancha Poma contra... No, esto va a ser la revancha, la venganza de Poma contra Besebachi, ¿ah? Vamos a ver qué puede pasar en estos momentos, señores y señoras. Esto va a ser un... Espérate, pues, muchacho. Esto va a ser un FT10. Si les gusta la página, de like, compartan. Recuerden que estamos conectados con Las Vegas Forts. ¿Listo? Me voy al final de la cola. A ver, ahí está, por allá. ¡Listo! Señores y señoras, esto va a ser un FT10. Vamos a esperar a que le den ready. ¡Listo! Es la primera vez que se enfrentan ellos dos. Besebachi, del Team Dojuken. Y nuestro amigo Poma, del Team Bunker Lit. A ver, ¿qué pasó? A ver. Ya, a ver, acá dice que están apostando, dice. Quieren apostar por Pomita, dice. A ver. Ya. Yo caso. A ver, Jin dice que quiere apostar por Poma. Quiere casar, a ver. Espera, mejor, mira. Jin, vas a entrar a Discord, ¿ya? Voy a activar el Discord, muchachos. Jin, si quieres comentar la pelea, voy a activar el Discord, ¿ya? También, ¿ya? De repente quieres entrar, quieres apostar. Ya, voy a hacer la casada yo, ¿ya? A ver. Dice que Jin quiere apostar. Ya, vamos a activar el Discord. Si quieres, puedes entrar al Discord. Voy a activarlo acá. Acá está. Listo, muchachos. Esto recién comienza. Esto va a ser un FT10. Poma contra Besebachi. ¡Uy! ¿Qué? ¿Laura? ¿Cómo es eso con Laura? A ver. Laura. Está utilizando Laura, nuestro amigo Poma. A ver. Laura. Ya. A ver. Creo que está un poco de retraso. No creo que se haya colgado, ¿ah? ¿Eh? No. Claro, el clásico. ¡Ay! Eso fue rápido. Oh, eso fue demasiado rápido, ¿eh? No se vio nada. Se está sincronizando, muchachos. Esta vez ya se sincronizó, muchachos. ¡Oh, hermoso, papá! Uy, parece que hay laggy, Pepa. No sé si será del juego. Botón, papá, botón, sí. Uy, cuidado. Cuidado con ese counter hit.
A ver, espera, espera. Se está sincronizando esta agua. Hay un poco de lag, ¿no? Ay, ay, ay. Creo que yo soy el culpable. Creo que puse el escenario. Esperen, 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 esperen. Espera, espera, espera. Ahí está. No, no, no. Acá hay un poco de lag. Lo que pasa es que no sé qué chucha ha pasado. Espera, espera. Espera, espera, espera. Voy a salir del juego, muchachos. Voy a salir del juego. Sí, sí, sí. Le he fregado, le he fregado, le he fregado. Le he fregado. Espera, 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 espera. No sé qué ha pasado. Espérate, espérate. Listo, listo. Sorry, 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 sorry. Se ha movido acá una boba. Espera, espera, espera. Está mal. Está mal. Se ha activado solo los escenarios. Lo que pasa es que se ha activado... Oh, sorry, sorry. Lo que pasa es que se ha activado los escenarios... se han activado los escenarios. Un ratito. Ya. 20 soles. Ya, ya. Sorry, sorry. Un ratito. Espera, espera. Lo que pasa es que se han activado los escenarios. De nuevo, ya. Va 1-0 a favor de... De nuevo, 1-0 a favor de Sebachi. Ya, listo, listo, listo. Lo que pasa es que había dejado activado el modo de escenario porque no sé. Para que se vea mejor, pero he visto que hay lag. Vamos a ponerlo como normal. Discúlpeme por este percance. Ya, a ver, gente, he activado el Discord. A ver si la gente quiere entrar al Discord. Puede entrar, normal, no hay problema. Ahora sí, listo. Esto recién comienza, esto va a ser un FT10. Toma contra nuestro amigo... A ver, espérate. Nuestro amigo BC Batch. A ver, ¿alguien ha entrado al Discord? No, nadie se ha entrado al Discord. El Discord está activado, muchachos. Pueden entrar. Buenas noches, Goenis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Esto estamos recién comenzando. Va 1-0 a favor de nuestro amigo. A ver. Lo que pasa es que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, BC Batch. Acá está. Listo, muchachos. Esto va a ser un FT10. Poma tiene, nuestro amigo BC Bachi tiene el primer punto de la noche. Listo, ahora sí. Vamos, Poma, venga, me gana. Vamos. Listo, me voy al final de la cola, muchachos. Esto recién comienza, estamos por The Fighting Game Show y la Vega Force en simultáneo. Listo, ahora sí. Ahora sí, muchachos. Listo. Va 1-0 nuestro amigo BC Bachi. Saludos a la gente que recién está entrando. Recuerden que después de esta pelea se viene la pelea entre nuestro amigo Cachete Lazo contra nuestro amigo Gustavo. Ellos estarán jugando un FT7 nada más. Es un FT7 después de esta pelea. Ellos estarán demostrando a ver qué tanto nivel tienen. Entrando con todo Cachete, que se ha mudado del Guilty Gear. Ahora quiere probar el Street Fighter 5 recién al último, cuando ya está acabando. Y nuestro amigo Gustavo, que es una leyenda del Street Fighter 4. Utilizando el... Oh, de frente se va Rashid, ¿no? Sí, mejor Rashid. No le funcionó Laura. Se va con Rashid. Vamos a ver. Vamos con todo, muchachos. Esto recién comienza. Sí, pero ahí sigue el ajo. Sigue el Lagi, ¿no? No sé. Pero bueno. Hasta acá lo siento el Lagi. Listo, muchachos. No sé qué está pasando, pero hay un poco de Lagi entre los participantes. Pero es lo que hay en estos momentos. Golpe neutral. Buen sumo heal. Lo manda a la esquina. Confundió a nuestro amigo Poma. Uy, buen cross, lo confirma. Activa el Big Trigger, lo tiene muy desesperado con esas jugadas. Nuestro amigo BC Bachi. Es tremendo golpe, sumo smash.
atacando con todo ese bachi, ¿eh? Ese sumo hit. Recuerden, amigos, que esto recién comienza, estamos comenzando. Si les gusta la página, denle like y compartan, muchachos. Ya, dice que están apostando por fuera, ¿no? No sé quién está apostando. Espérate, acá, ahí está, listo. Listo, amigos, se va con todo nuestro amigo BC Bachi, sumo hit. Buen antiaéreo, señores, el ex con olor a suicidio. Mira cómo vuela por los aires ese Rashid. Con tremendo traje que tiene. Presionándolo. Lo tiene en esquina, señores y señoras. Sigue el spameo. Qué buen antiaéreo, señores y señoras. Con olor a suicidio con el ex. Mantiene su distancia, formando golpes. Ahora sí. Carga en ex. De trigger, diré. Sumo hit. Lo quiso agarrar. Ahora sí cambié las cosas, señores y señoras. ¡No! ¡Cuidado! La carga que todo el mundo confía que lo va a parar ese sumo hit. Es muy difícil, señores. Y se lleva el punto número 2. Nuestro amigo BC Bachi. Recuerden que Poma. Saludos a nuestro amigo Ratón. Ratón, ¿qué tal? ¿Cómo es, amiguito? Si quieres entrar al Discord, puedes entrar, está activado. Puedes criticar, hablar, todo lo que tú quieras. Recuerden que nuestro amigo Poma, la vez pasada, estuvo perdiendo, ¿ah? Estuvo perdiendo por casi... ya para perder. Y le dio la volteadera a un participante que no voy a decir su nombre, ya saben quién es. Sigue la presión, cuidado, intentando usar el counter hit. Cachete paga por 20, dice. ¡Wow! Spameando golpes, lo agarra. Sumo smash. Estuneado, está inspirado BC Bachi. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! El spameo. Golpe neutral. Sale de la presión. Cachete paga. Paga por 20, dice. Activa el V-Trigger. BC Chucha, dice. ¡Wow! Poma se está yendo con todo, señores y señoras. Se tiene que adaptar al juego, ¿ah? ¿Eh? ¡Uy! Counter hit. Comienza el spameo, se va con todo. Sumo hit. Lo manda a la esquina poco a poco. Se para con patadita. Buena jugada. Lo manda a la esquina poco a poco. Sale la presión con tremendo bichip. Ahí está con el spameo, señores. Sigue el spameo. Sumo hit. Lo quiso agarrar, pero no supo aprovechar. Nuestro amigo Poma. Chucha, el siguiente versus ser Perú versus Brasil. Oh my god, Brasil. Sigue presionando a nuestro amigo BC Bachi. Sumo hit. El spameo nuevamente. Sale de la presión, Pumita. Comienza a spamear ese golpe que a todo el mundo fastidia. Que parece que quede en positivo, pero hay un hueco. Mantenido su distancia. Sale de la presión. Cuidado con el cross que se viene. Nani dice. Oh my god. Recuerden, amigos, que después de esta pelea se viene la pelea entre Gustavo, la leyenda viviente del Ultra Street Fighter 4. Y ahora el Street Fighter 5. Supuestamente el mejor Abigail del Perú ahora. Contra nuestro amigo Cachete, que decidió salir del Guilty Gear del Dragon Ball Fighter. Ahora entrando con todo en el Street Fighter 5. Ya recién al último, cuando está acabando, ya se está metiendo. Fight. Buena presión. Lo quiere mandar a la esquina nuestro amigo BC Bachi. Sale la presión, mira cómo comienza a saltar, señores y señoras. Cambiando de lado, cuidado con el sumo smash. Comienza el spameo. Lo está mandando a la esquina, poco a poco sale la presión. Juego neutral en estos momentos. Tremendo bichi que le mete, buen combo ejecutado nuestro amigo Pomita, señora. Lo tiene en la esquina, mira cómo salta como pajarito. Acorralado, estuneado, señores y señoras.
¡Ay! Hermosa jugada de nuestro amigo Poma. Por fuera están apostando, ¿ah? Más que Sevichov. Dice que el maestro, dice. Es el maestro de Sevichov, dice nuestro amigo Gustavo. Lo vio en pañales. Nuestro amigo Gustavo. A nuestro amigo Sevichov. Presionándolo. Comienza el spameo. Se arriesgó con esa jugada nuestro amigo Poma. Buen reversal. Comienza el spameo nuevamente. Qué fastidiosa esa mano. Esa mano pajera que el mundo le dice. Sube Smash Next. Command grab. Acorralado en esquina. Sube el spameo. Estuneado. Más estuneado que italiano un sábado. Le está saliendo todo a nuestro amigo Becebachi. Parece que esta vez va a ir al karaoke. Con fuerza. Tengo respeto, Renzo, dice. Wow, oh my god. Sevichov, deberías entrar, ¿ah? Deberías entrar de nuevo a los retos. Una vez nomás estuviste en un... hace el año pasado. Deberías entrar nuevamente. Abigail versus Abigail, sería hermoso, ¿no? No sé. Pero Cachete tiene la línea de la NASA, no creo que haya laja. Ha jugado hasta con coreanos todavía. Con europeos. Mira cómo lo busca. De con tremendo Michik. Concreta ese combo. Mira cómo salta, papá. Yo también tengo lo mío, dice nuestro amigo Becebachi. ¿Qué tal spameo, señor? Está para cualquiera. Está 50-50. Saludos a nuestro amigo Jan del Pozo, que está invicto, más conocido como el tío Game Store, que ha ganado todas sus peleas, ¿ah? Ya pronto te pondré contra alguien muy poderoso. Recuerden, amigos, que el miércoles tenemos el Royal Rumble. Tenemos el Royal Rumble, señores y señoras. Esto va a ser 7 participantes. Estará Becebachi. Estará Dark Demon. Estará Panadero. Estará nuestro amigo Portex. Estará Altente Perú. Estará Rambito. Y no me acuerdo quién más, pero va a estar otra persona más. ¡Wow! Serán 7 participantes. Recuerden que cada pelea va a ser un winner, un FT1. Y el que llega a 10 se llevará un premio gracias a nuestro auspiciador. Un pase VIP para que se vaya al Más Gamer. O para que participe en uno de los torneos de Más Gamer. Ya sea, amigos, el miércoles ya sabes dónde estar. Forte Fighting Show, el simultáneo con la Vega Force. Dice Juan Flores, saludos a nuestro amigo Juan Flores. ¿Qué tal, caminito? ¿Cómo estás? Saludos de la Vegas Force. Ya dejaron sin brazos a mi bebé desde que dejaron su Nitro X. A la mierda. Oh, pero antes tenía dos barras, ¿ah? Saludos a Juan Flores. ¿Qué tal, amiguito? Saludos de las Vegas Force desde México. Buena jugada. Calculándolo. Mandales, mira cómo juega con ondita por los aires. Ahora sí lo espera. Cuidado que se viene el sumo hit. Esperando a nuestro amigo Poma. Está esperándolo, señores. Mira cómo salta. Golpe neutral. Se escapa de la presión. Sumo smash. El spameo hermoso. No lo deja salir en la esquina. ¿Qué es esto, señores? Deberían nerfear eso. Todo queda en positivo, al parecer. Dice... Ah, verdad. Me había olvidado de Raúl San. Ah, claro. Raúl Nené. ¿Qué pasó con Raúl Nené? Entra también a jugar, ¿ah? Hay más, dice. Sí, claro que hay mucha más gente que juega. Hay gente caleta que juega el ranking, ¿ah? Gente, ¿ah? Saludos a Damián Ali. ¿Qué tal, amiguito? 50-50. Saludos. Saludos desde acá. Estamos en The Fighting Game Show. Y sobre todo con la Vega Forma. Con amigos, compartan, amigos. Ya no puedo compartir más, ¿ah? Vamos, señores. Esto recién comienza. Poma contra Becebachi. Recuerda que la vez pasada nuestro amigo Poma hizo lo imposible. Volteó. Hizo la volteadera, señores y señoras. El spameo. Parece que se puede llevar el punto número. Bueno, toca. Un punto número 5, nuestro amigo. Esto puede acabar rápido, señores. 5-0. ¡Wow! Saludos a nuestro amigo Raúl Gómez, más conocido como Raúl. Raúl Aorus. Off, te juego algún día, wow. Sí, Raúl Dené es muy poderoso en off, ¿eh? A la mierda. Sí, tiene como varias cuentas, ¿ah? ¿Eh? Ahora se están, dice que se están juntando en off. En la casa de ratón a veces hacen retos.
los días sábados, el Dojo de Ratón. También se reúnen en Avalon Game Center, a veces quedan. También se reúnen en la casa del Chino Funky en Off. Se están juntando en Off varias personas y en diferentes puntos de la capital de Lima. Esto podría ser el punto número 6 para nuestro amigo BC Bache, señores y señoras. Sigue el spameo, counter hit. No confirma, señores, mira cómo salta. Se va con el viento por allá, por acá. Full COVID, dice. Comiendo con el spameo, señores y señoras. Sumo hit, activa el V-Trigger. Se va volando con ese sumo hit para... ¡Oh! Counter hit, esto le va a doler a él. ¡Magia Mip! ¡Ay! Y se lleva el punto número 6, señores y señoras. 6-0. ¿Qué está pasando, señor García? ¡Wow! Pero ya vamos a ver una Abigail, señores. Vamos a ver a la Abigail de nuestro amigo Gutawa. ¡Ahora! ¡Ebose! Recuerden que, amigos, que el día miércoles tenemos el Royal Rumble. Recuerden que el ganador se va a llevar una entrada para el Más Gamer. Y también recuerden que este Royal Rumble será un FT1. El que llega a 10 puntos se lleva el encuentro, señores y señoras. Además, nadie sabe para quién trabaja. Esto podría durar o podría acabarse rápido, ¿eh? ¿Qué tal presión? No le deja entrar a Poma. Dice Rank Abigail 1 Gustavo. No hay más, dice. El Más Gamer. El Más Gamer. Claro. El Más Game. A propósito lo digo, ¿no? Cuidado, no vayas a poner esas palabras porque el Facebook está medio cristalino, ¿ah? ¿Eh? Te banea por cualquier cosa. A mí me banearon por decir una jerga mexicana. Y en Perú decir eso es normal, pero lo confunden, ¿ah? ¿Eh? Medio raro Facebook. Y te banea 3 días. Por eso no conviene poner muchas cosas, ¿ah? ¿Eh? Activa el V-Trigger Poma, lo manda a la esquina poco a poco. Cuidado con el setup que se puede venir. Aldito, puede decir Yame Dakusai. Gracias por las 100 estrellas. A ver, te lo digo. Aldito, puedes decir Yame Dakusai. Dice Aldito, puedes decir Yame Dakusai. ¡Ya me la acusai! Oye, que es una jerga que habla, ¿no? ¡Ya me acusai! Sai. ¿Ese es japonés o coreano? No sé. ¡Sumen Smash! Gracias por las 100 estrellas, amigo. Gracias por el apoyo. Gracias, Jimmy Crisanto. ¡Ah! ¿Cómo se ¡Ah! ¡Ya me acusai! Sai. ¡Sao! Bueno, vamos a ver, señores. Parece que le está dando popó a nuestro amigo Pobre. Mira el spameo. Se pone más duro que italiano. Se onda, buen cross. Confirma todo. Se mira cómo salta. Esto es Marvel vs. Capcom, señores. Y el primer punto de Poma. Parece que Poma ahora sí. Ahora sí se va con todo, ¿ah? ¿Eh? Hasta que mi procesador está trabajando a 1000 por hora. Porque los gatos están metidos en el hueco donde sale el... Habiendo tanto espacio. ¡Wow! ¡No! ¡Toma! ¡No puede ser, señores! Gracias. Gracias por las estrellas, muchachos. Gracias por las estrellas. Para ustedes, para... Ahí está. Gracias, muchachos. Gracias también a Lee por las estrellas. ¡Dame lo que uno sabe! Para las alertas, ¿no? No. Al servicio militar. Sabes que soy multifacético. Algún día va a salir como el faraón Lord Shaver, ¿ah? ¿Eh?
Me consigo la peluca y queda. Vas a ver, van a ver un día. Ra, va a decir. Buen antiaéreo. Se va con todo. Esperando nuestro amigo Poma. Sale la presión con tremendo Bishop. Confirma el combo de 10 hit. Intentando hacer el overhead. Demasiado vistoso, ¿ah? ¿Eh? Y tremendo Boom Smash. Qué difícil, ¿ah? ¿Eh? Qué difícil entrar en la onda. Qué difícil, ¿ah? ¿Eh? Alguien que sepa que dependiendo los botones que apretes en el spameo de onda, o como decís en la mano pajera, golpe neutral, tremendo command grab que le hace, no lo va a dejar salir, sale la presión con ese B-reversal, con ese sumo hit nuevamente, spameando, sumo smash, parece que todo queda en positivo. Me gustaría ver nuevamente la pelea. Mira, me gustaría ver la pelea de Ricardo de Chile, más conocido como Quechucha, contra Becebache, porque Becebache ha mejorado mucho su onda. Ya no es como antes, ¿eh? Ya no es como antes el onda. Dice, ¿cómo se llama cuando te dejaba a cero? Dice. ¡Wow! ¡Me vengo! Oye, ¿qué tal, ah? Siete, ¿ah? 7 a 1 a favor de nuestro amigo Becebache. Me gustaría ver la próxima semana Becebache contra Ricardo de Argentina, Ricardo de Chile, más conocido como Quechucha, el mejor onda de Chile, ¿eh? La revancha, muchachos, ¿eh? Ya es hora que venga la revancha. No, no, está por ahí, está por sí, 50-50, Cloud. Vamos a ver, se va con todo con ese sumo que no tiene esquina presionado, tremendo el spameo, cambiando de lado, mejor me voy para acá, dice nuestro amigo Poma. Parece que no coordina bien los golpes, lo tiene que buscar como sea para sumar el punto número 2. Recuerda que Poma también la vez pasada iba perdiendo, le dio la volteadera, no me acuerdo quién, pero volteó. Lo tiene que buscar, señores y señoras. La revancha de Abel contra Becebache. No, la revancha. Va a haber revancha. El hombre de acero, dice Ratón. Marquitos, están perdiendo tu cabeza también, Marquitos, ¿ah? Prepárate que vas a la próxima semana viene. Ya estás pedido, ¿ah? Recuerda que esta semana, el día de mañana, no vamos a hacer stream porque creo que va a haber actualización de. Porque va a estar Duque. Va a entrar el nuevo personaje, la última temporada del juego. Y va a haber actualización. Y prefiero no transmitir porque si no, pucha, va a haber una vaina, otra vaina. Y de repente no hay. Y lo dejamos para el día miércoles que va a haber el Real Rumble. Que va a ser el primer Real Rumble que hacemos acá. Y el ganador se va a llevar un pase para el Más Gamer. Bueno, Vergel, señores. Buena presión de nuestro amigo Poma. Dice, no hay ningún 50-50. Yo creo que es más 50, dice. Recuerda que Poma le dio la volteadera la vez pasada. Iba perdiendo. Todos no apostaban por Poma. Sigue la presión, señores y señoras. Sumo Smash. Mandalo poco a poco a la esquina. A veces bache con esos sumos Smash. ¿Qué tal presión, eh? Sigue spameando golpe, no sabe cómo salir de la presión, Poma. Lo tiene que buscar. Ya, creo que va a ser desde ahora los miércoles, ¿no? Los miércoles. Los Real Rumble. Y se lleva el punto número 8. ¡Wow! 8, señores y señoras. Poma, Becebache está imparable. Claro, será una sola inscripción. Una sola inscripción. No, a ver. Ahora, esta vez no van a revivir con los esferas del dragón. Esta vez la gente. Si pierdes, te vas nomás. Ya no va a ser como antes, ¿ah? Que perdías, ibas al día siguiente, podías jugar nuevamente. Ya no será así, ¿ah?
Yo me pregunto, ¿el Mass Gamer va a ser virtual o presencial? ¿Y dónde lo van a hacer? Yo tengo entendido, va a ser los retos de Street Fighter, Tekken y los otros juegos que hay, creo que va a ser online, ¿eh? Bueno, no estoy informado de nada de eso, ¿eh? El año pasado lo organizó, o sea, lo está organizando Paradox. Y estuvo a cargo de nuestro amigo Mr. Rooster, que ya no está Mr. Rooster, está en otro ambiente, está haciendo otras cosas, está haciendo stream. No está. Sigue la presión, señores y señoras. Lo tiene en esquina. Sumo hit. Cuidado con el counter hit. Lo tiene presionado. Ay, será un Lion. ¡Hala, qué chévere! ¡Uy! El premio es el 1500 soles. ¡Wow! Tanta plata. 1500, ¿ah? ¿Eh? ¿Quién hace con tanta plata, muchachos? ¿Qué tal el spameo, señores y señoras? Estás probando. Lery Laura. Uy, intentó hacer el counter hit. Se va con todo nuestro amigo Besebachi. ¿Qué tal presión, ah? ¿Eh? El juego de Besebachi se ha dado cuenta. Sumo smash, sumo hit. Sumo smash, sumo hit, spameo. Sumo smash, sumo hit, spameo. ¿Qué te gustaba una vez? No. Dice 1000 entre 3. Ya, el primer. Me supongo que el primer premio se llevará 800, ¿no? Me supongo, ¿no? A 1000. Se me fue el internet. Listo, listo, listo. Este internet de mierda aún. Me tiene loco, me tiene boludo, señores. Sorry, sorry, muchachos. Es el internet. Counter hit. Sale la presión con el B-Shift. Sigue el spameo. Sorry, muchachos. Es un regalo para Gil, claro. Un tremendo parry. ¡Prag! O un antiaéreo. Sí. No te preocupes, la Gil. Activa el vitilio, se va con todo nuestro amigo Poma, Overhead, el Thunder persiguiéndolo. Mira cómo lo llena cara, mis señores y señoras. Activa el V-Trigger. Puta, así nomás. Sumo Smash. Wow. Y se lleva el punto número 9, señores y señoras. 9 a 1. ¿Se puede venir la volteadera, muchachos? ¿Ustedes creen? ¡Wow! Y esto puede hacer set point para nuestro amigo Besebachi. Sigue la presión. Recuerda que amigos que después de esta pelea se viene la pelea de cachete contra nuestro amigo Gustavo, la leyenda viviente del Ultra Street Fighter 4. Y ahora jugando con Abigail el Street Fighter 5. Y nuestro amigo Cachete, un veterano jugador de Marvel vs. Capcom 3, Dragon Ball Fighter, Guilty Gear. Y ahora entrando casi al final de temporada del Street Fighter 5. Está jugando con G. Vamos a ver qué tal le va contra nuestro amigo Gustavo. Y esto es set point para nuestro amigo Besebachi. Se puede llevar el punto número 10. De vez en cuando lo digo. ¿Cómo es eso? ¿A qué quiere decir José Soto? Sigue la presión, lo bata con B reversa, lo tiene en la esquina. No creo que resucite, ¿no? O sea, hoy se puede ir a las volteaderas, muchachos, no, nunca se confíen, ¿eh? Sigue el spameo, juego neutral. Lo tiene a correr en la esquina, no lo voy a dejar salir, señores y señoras. Ay, ay, ay.
Sumo Smash. Golpe neutral. Y se lleva el punto número 10. Wow, 10 a 1. 10 a 1 a favor de BC Bachi. Wow. Gracias, muchachos. Ojo que van a querer tu cabeza. Y se llevó el punto número 10. Wow, esto fue rápido, ¿ah? Bravo, bravo. Bravo, bravo. Gracias a nuestro amigo BC Bachi, gracias a Poma. Y ahora, muchachos, siendo las 9 y 45 de la noche, vamos a tener la pelea que la gente esperaba. La pelea de nuestro amigo Cachete Lazo contra nuestro amigo Gustavo Rojas. Vamos a invitar a los participantes, esperemos que estén, ¿ah? Falta como, casi como 15 minutos para su pelea. A ver, vamos a hablarles. A ver, ah, ¿no están? ¿No están? Vamos a comunicarles por interno, ¿ah? ¿Eh? Es que su pelea es a las 10, pues. Vamos a comunicarles por interno, ¿ah? ¿Eh? A ver, le voy a decir, ¿ah? A ver, muchachos. Voy a comunicarme con Cachete. A ver. Y con Gustavo. Listo. Anda el proveedor argentino. ¿Cómo es eso? Listo, vamos a esperar que los participantes entren. Y recuerden, amigos, que el día miércoles tenemos el primer Royal Rumble de esta página The Fighting Game Show. Recuerden que el ganador se va a llevar una entrada o para que participe en el Mass Gamer del día viernes. Van a participar nuestro amigo Aldente, Dardemon, nuestro amigo Vortex, va a estar Panaero, Rambito, ya saben, amigos, el día, este miércoles, el primer Royal Rumble. Las reglas van a ser simples, ¿eh? Va a ser un FT1, el ganador, el que llega a 10 winners, se va a llevar el premio. Nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja, muchachos. Esto pudiera durar bastante o se pudiera acabar rápidamente. A ver. Vamos a ver, ya les comunicamos. Vamos a ver qué dicen. A ver, ratito pues, gatita. Ya, ok. A ver, vamos a esperar que entre Gustavo, vamos a esperar que entre nuestro amigo Cachete. Recuerden que esta pelea se acabó demasiado rápido, ¿eh? Hay a veces que las peleas, mira. Hay a veces que las peleas duran casi como una hora y 15 minutos, dependiendo si están 50-50 los dos, así, midiéndose. Y otras veces, así como ahora, las peleas pueden durar casi como 40 minutos a 35 minutos, casi media hora. Por el hecho es que el resultado no favorece mucho. Uy, espera. Esta es la otra gata, mira. Ella se llama Lana Roes. Saluda, Lana, a la gente. Hola, Lanita. Ya, pues, como les iba diciendo, que las peleas se acaban rápido, pueden durar media hora, pueden durar 35 minutos a 40. Lo máximo que unas peleas, unos FT10 que puedan durar, ha sido máximo una hora y 15 minutos. Esto puede ser porque están 50-50. Es lo que hay en estos momentos. Y ahora vamos a esperar que entre los participantes la pelea de fondo. Gustavo contra nuestro amigo Cachete, más conocido como Cachete Lazo.
A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ay, caramba. Se están peleando por abajo. Vamos a agregar a Cachet. No lo tengo agregado. A ver. Me está dando su... Vamos a agregarlo primero para poder... ¡Ah! Brochete, ahí está. Listo. Brochete PC. Listo, ya lo agregué ya. Recuerden que esto va a ser un FT7, muchachos. Ay, caramos. El que llega al 7... No se... Espérate. El que llega a 7, muchachos. Ya, listo. A ver, vamos a ver. Un ratito, muchachos. Ya, ya, no te preocupes. Sí. Sí. Sí, Puma mató rap. Ya, las invitaciones ves acá, mira, en... Acá, mira. En la parte del cuadernito, esa de acá, ¿ves? ¿Ves? A ver. En la parte izquierda, acostado del parlante, de esa vaina que se habla. Acá está, mira, estas son las invitaciones. Entras... En la cartita y entra nada más. Es fácil, mira. Acá está, mira. Entra acá. Entras acá. Registro de mensaje nomás. El primer mensaje y entra nada más. Nada más. Ya, es fácil. Ya, listo, creemos. Estamos hablándole a... Ya te dije ya. Ok. Listo. ¿Ya te mandé invitación? Dice... Estoy online, dice... Ya, no te preocupes, por favor, ya. Por favor, cuando juegue Arma, avísame, porque me gusta verlo perder. No, espérate. No me habías bloqueado, ¿no? Ya te mandé, mira, te estoy mandando invitación. Te estoy mandando invitación. Ya te mandé invitación. Listo, ya entró Bochete. Ahora vamos a ponerla. A ver. Espérate, muchachos, vamos a poner los nombres un ratito. Gustavo. Y por el otro lado, Cachete. Lazo voy a ponerle. Ahí está. Listo. Listo, muchachos. Me voy al final de la cola. Esto va a ser un FT7, señores y señoras. El debut de Cachete. El debut de nuestro amigo Gustavo en The Fighting Game Show. Y el simultáneo con la Vega Force, señores y señoras. Vamos a ver qué puede pasar en esta pelea. Hasta que el gato mira cómo se pone la cola. Ya. Listo, muchachos, recuerden que el día de miércoles tenemos el Royal Rumble. Va a estar Al Dente, va a estar nuestro amigo Dark Demon, va a estar Panadero, va a estar Vortex, va a estar nuestro amigo el Chino Funky, va a estar nuestro amigo Rambito. Señores, se estarán matando por una entrada, señores. Esto va a ser un FT1, va a estar Al Dente, va a ser un FT1, muchachos. El que llega a 10 se lleva el encuentro.
¿A qué hora juega Yoga Willy? Ya no juega Yoga Willy. Lunes. Lunes de ambiente, dicen por ahí. No, muchachos, es lunes de este Fighting Game Show. Recuerden que mañana sale Duque. Uy, ¿qué sale el casino ahí? No, pues, ¿para qué pones esa fase? No tenías que poner esa fase. Train and Train, la fase de entrenamiento tenías que poner, ¿ah? ¿Eh? Pero bueno, si ustedes juegan bien ahí, normal, ¿ah? ¿Eh? Una baleadita de Julius, ¿ya? La gente le doy lo que pide, ¿ah? ¿Eh? Here comes the money. Here we go. La gente le doy lo que le pide, ¿ah? ¿Eh? Un baile de Julius para dar suerte a mi amigo. No, pues, esa fase no era. Tenía que poner la fase de entrenamiento, muchachos. La fase de entrenamiento era. Tienes que matar. Ah, su quelaja. Y todavía dónde, ¿ah? Tienes que matarlo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. Tienes que matarlo. Tienes que elegir la fase de entrenamiento. Gracias por las estrellitas, amito. Claro, hay lag. No, esa fase no era. Hay lag ya. Claro, claro. Y todavía. A ver, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Tienes que matarlo, mátalo, mátalo. Déjate matar, déjate matar. Tienes que poner la fase de entrenamiento. Ahí está. No, esa fase no vale, no vale, no vale. Uy, todavía sigue en esta fase. Tiene más. Tiene más colores. Ahora sí, ahora sí. Es chévere para jugar en off, pero en online, wow, con. Ya, listo, vamos a ver que cojan la fase de entrenamiento para que no. No ocurre este lag insoportable. Vamos a esperar que. Listo, listo. Tiene que poner la fase de entrenamiento para que no haya lag. A ver, espérate. Listo. Tienes que poner cuando escojas el. Tienes que poner la fase de entrenamiento. Sea Gustavo o sea Cachete. Para que no se genere lag. Listo, muchachos. Recuerden que eso es un FT7 nada más, ¿eh? Encerrar el entrenamiento, ¿eh? Encerrar el entrenamiento. Claro, pe, claro. Listo, muchachos. Esta vez sí va a comenzar, ¿eh? Ahora sí, señores y señoras, brochete contra nuestro amigo Gustavo. FT10, FT7 diré. La primera vez que se enfrentan en The Fighting Game Show. Oh, uy, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, señores. Ahora sí, se va con todo. Está jugando con el presidente. Cuidado con el puñetazo que le mete a Abigail. Lo tiene que buscar. Se mete con todo. Sigue la presión. Despaviando golpes. Cuidado con el apego al punch.
Spameando golpes, señores. Es la primera vez que nuestro amigo Gustavo juega en The Fighting Game Show. Y nuestro amigo Brochete también es la primera vez que juega en The Fighting Game Show. Esperemos que no sea en la última. No manda a la esquina. Cuidado, que se quede en positivo, no puede atacar. Cuidado con la Bagel Punch. Golpe neutral, overhead. Sigue la presión. Uy, lo quiso agarrar. Buena reacción, golpe neutral. Qué rico Lagia. Se escapó del command grab. Buena overhead. Lo tiene acorralado. Cuidado. Puede activar. Puede activar el Big Trigger. ¡No! La vieja confiable. Y tremendo critical para asegurar la pelea. Llevándose el punto. No, ni el punto, ¿ah? No estoy hablando, muchachos. Ya, un poco más para la mierda. Parece que sí, ¿no? ¿Pero qué se va a hacer, muchachos? Es parte del espectáculo. Vamos a ver la presión, señores y señores. Abajo con nuestro amigo Cachete. Más conocido como Brochete Lazo. No confirma abajo. Se va con todo. Lo tiene que correr en esquina. Con neutral. Cuidado con el overhead. Con crush counter. Lo presiona. Cuidado con el apical punch. Buen overhead, pero no confirma. Está fallando, buen. Ay, ay, ay. Buen juego de nuestro amigo Gustavo, señores y señoras. Tiene. Ay, activa el trigger. No. Hay un poco de lag, muchachos. ¿Ah? ¿Ah, ah? Cuidado, puede activarlo. Overhead. Con neutral ante dos participantes, señores y señoras. Lo tiene que buscar. Recuerden que están jugando un FT7 nada más, muchachos. Y se lleva el primer punto nuestro amigo Gustavo. 1-0, señores y señoras. Saludos a la people que dice ese lag era natural, dice. ¿Y el baile? Ah, sorry. Acá está el baile. A pedido de nuestro amigo. Ahí está. Tan taran tan taran tan. Tan taran tan tan. A pedido de nuestro amigo Marcel Marzopa. Yo pongo lo que la gente pide, muchachos. Gracias, muchachos. Ya saben, gente, si les gusta la página, de like y compartan. No confirma el combo. ¡Wow! Buen command grab. Cuidado con el Miguel Punch. Claro, con ese lag no se puede confirmar, pero. ¡Wow! Pero es lo que hay en estos momentos, muchachos. ¡Disfruten! A Miguel Punch. Lo quiere ir con todo. Le spamea con golpes. Cross counter abajo. A Miguel Mash. Abigail Punch. Lo tiene a correr en esquina. Cuidado, es difícil salir con Abigail. Lo bota con B-Reversal. Activa el B-Trigger. Se va a poner el counter hit. Puta, qué rico laja. Ay. Me sangran los ojos con este laja. Fire. Crush counter. ¡Oh my god! Recuerden, amigos, que el día miércoles tenemos el Royal Rumble. Estará nuestro amigo. Confirma ese critical art. Estará nuestro amigo PC Bachi. Estará al dente. Estará Dardemo. Panadero. Funkey y nuestro amigo Rambito, señores y señoras. El ganador se va a llevar una entrada para Max Gamer. Y se lleva el punto número 2. Nuestro amigo Gustavo. ¡2 a 0, señores y señores! El debut de nuestro amigo Cachete. Jugando con nuestro amigo Gustavo. Round 1. Fight.
Recuerden, amigos, que el día de mañana no tendremos stream porque va a haber actualización. Va a salir el último personaje de la temporada, que va a ser Duque. Y no va a haber stream. Nos veremos hasta el día miércoles con el Royal Rumble, señores. Vayan haciendo sus apuestas. ¿Quién se llevará ese Royal Rumble? Estará Al Dente, Besebachi, Dardemon, Panadero, Funkey y nuestro amigo Rambito Perú. Estos 7 participantes estarán dando todo de sí. Y el que se lleve el punto número 10 se llevará el premio de la entrada al Mass Gamer. Duque. ¿Duque o Duque? No me acuerdo su nombre, ¿verdad? Duque, ¿no? ¿O Luque? Overhead. Demasiado lejos. Intentaron hacer el Eagle Punch o hacer el overhead corriendo con ese dash. Eagle Punch. Y se asegura con el crítica a nuestro amigo Gustavo, ¿eh? Doble dash. Acorrando en la esquina. Buen juego, señores, de nuestro amigo Gustavo. La verdad, todo el mundo pensaba que iba a salir... ¡Wow! Otro personaje, Fei Long, Tihan, Jun O Yang, Makoto. Pero un personaje nuevo, para que lo cierre bien bonito, el Street Fighter V. También recuerden que el próximo año va a salir ya el paquete físico de todos los personajes del juego ya. Y se lleva el punto número 3, nuestro amigo Gustavo. Parece que va a cambiar de personaje. Nuestro amigo Cachete tiene otro personaje de repente, ¿no? ¡Se fue! ¿Qué pasó? Ya, no te preocupes. No te preocupes, muchacho, no te preocupes. Va a reiniciar el juego, no te vaya a gustar. Esto está 3-0, señores. Recuerden que estamos un FT7, muchachos, ¿ah? Un FT7. Dice, para ver si arregla el lag, si no, ya Goku nomás. Dice, ya, no te preocupes, muchachos. Ya, muchachos, recuerden que el día miércoles vamos a tener el primer Royal Rumble en The Fighting Game Show. Van a estar 7 participantes dando todo de sí. Y el que llegue al punto número 2 o el win número 10 se llevará una entrada a Mass Gamer Festival. Recuerden que el día... creo que comienza el Mass Gamer Festival. Comienza el día jueves, viernes, ¿no? Ya, esos días... El día viernes no haré stream, entonces, pues si va a ser ese torneo, ¿no? Va a ser en la noche. No creo que haga stream porque va a haber ese torneo, pues. Va a ser un pozo de casi 1500 soles. Que el primer premio se va a llevar 800, segundo 500 y el tercero 300 soles. ¿Oh? Vamos a ver quién se lleva este premio. La gente dice que está entrenando para ese evento online. Y al muchos dicen que no juegan online, pero esta vez van a jugar online por el premio, pues, ¿no? Sí. Listo. Invita, ya, listo, me voy al final de la cola. Listo, va 3-0 a favor de nuestro amigo Gustavo, ¿eh? El debut de Gustavo en The Fighting Game Show y en simultáneo con las Vegas Force. Recuerden que el día miércoles tenemos el Royal Rumble. Sí. Sí. Y el asado, dice. Y esta semana, un poco que vamos a estar viendo sobre el Mets Game, esas cosas. Y no haremos stream
el día viernes, muchachos. Por esa razón que creo que... creo que el Top Watch va a ser el domingo, no sé. ¿Cómo será, no? O de repente si el Top Watch lo hacen el día domingo. ¿Cómo será, no? Vamos a ver qué ponemos el día viernes. O si no... vemos todo este encuentro sobre el Mass Gamer de Street Fighter 5, que va a haber un pozo de 1500 soles, ¿eh? Se siente laja. Siento en la gravedad a 100. Esperen, 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 Gustavo. Vamos a cambiar acá. Vamos a voltear el marcador acá. ¡Amigal! No tienen esquina, señores. ¡Amigal Punch! Acorralado. Overhead. Fire. Esto se puede acabar rápido, ¿ah? Con neutral, cuidado con el amigo del punch. No confirma. Lo tiene en esquina. No lo voy a dejar salir. Golpe neutral. Y para asegurar el critical, ¿ah? No llega, señores, la barrida. Sigue la presión. No lo voy a dejar salir. Buscando a nuestro amigo Gustavo. Abre el punch. Activa el B-Trigger. Uy, buena jugada. Uy, le está cayendo todo. ¡No! ¡Le quitó la guardia! ¡Ay, ay, ay! ¡Hermoso, ¿eh? Y se lleva el punto número 4, nuestro amigo Gustavo, señores y señoras. Acá está el mejor Abigail del Perú. Dando a entender nuestro amigo Gustavo, ¿eh? Y se lleva el punto número 4. Recuerden, muchachos, que este es un F7. No tienes que ir presionado, señores y señoras. Lo quiere agarrar, sale la presión. No confirma. Nuestro amigo Cachete. No, no puede ser. Oh my god, señores y señoras. Cuidado con el buen punch que se puede meter, señores. Puede activar el B-Trigger. Sigue la presión, lo tiene en esquina, golpe neutral, overhead. No tiene que esperar, ya, si, ya, normal, si Gustavo quiere un FT5 puede ser, ¿no? Para asegurar, nuestro amigo le vende tremendo critical art. ¿Qué tal daño de nuestro amigo Cachete? A ver, el punch. Ay, no, cuidado, al borde del stuck. Lo bota con B-Reversal. Activa el B-Trigger. Y se lleva el punto número 5, señores, a 2 puntos de llevarse este FT7. Nuestro amigo Gustavo. Bravo, él se amanece, dice. Ah, se... ¿Cómo sabe que se amanece? Guarda ahí, ¿eh? Cuidado con el counter hit que se puede venir. Lo tiene que buscar nuestro amigo Gustavo Rojas. Cuidado con la mega el punch. Lo quiere enterrar contra el pavimento. En esquina, golpe neutral. Ah, mega el punch. En ex. Saltando como canguro. No castiga, poma. Diré poma, diré cachete.
Por neutral, crush counter. Lo confirma, lo tiene aquí en esquina. Hasta ahorita no le he visto hacer ningún command grab a cachete, ¿eh? con G. Golpe neutral, sale la presión. Parece que acá vemos una gran diferencia. Una gran diferencia de poderes. Me quiere enterrar en la esquina. Cuidado con el counter kick que se puede venir, lo tiene acorralado, no lo deja salir nuestro amigo Gustavo. Ahora sí, confirmando todo, se combo de 3 hits, golpe neutral, golpe medio, abajo. Hago el punch, aseguro con el critical, no le llega a matar, pero ya al borde de la muerte. Parece que nuestro amigo Gustavo lo puede dejar a cero, ¿ah? Qué rico Lagi, ¿ah? Saludos a nuestro amigo Jean Paul Franco. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde acá, desde Fate Game Show, en simultáneo con la Vega Force. ¿Es G o M? Y se lleva el punto número 6. A un punto de llevarse este FT7, ¿ah? El poder, a ver. Dice que Marcel Marzopa quiere retar a Gustavo con un FT5. A ver. Vamos a ver si nuestro amigo Gustavo acepta. Me gustaría jugar contra ese Abigail, ya que yo uso ese personaje. ¡Wow! ¿Que sí? Aunque sea un FT5, ¿no? Bueno, puede ser, ¿ah? Mirror Match. Sería hermoso. Quiere confirmar. Buen parry. Ya era hora de hacer ese parry. Cuidado con el command grab. Y esto es Mash Boy para nuestro amigo Gustavo, ¿eh? Se puede llevar este FT7. Este FT7, señores y señoras. Esperemos que acepte, ¿eh? Pero anda entrando, pe Marcel. Para él evitarlo, ¿eh? Parece que se va a llevar ese FT7. Nuestro amigo Gustavo, señores y señoras. El debut de cachete. Una lágrima. No lo va a dejar salir de la esquina. Cuidado con el counter hit que se puede venir. Activa el V-Trigger. Y se lleva este FT7 contundente nuestro amigo Gustavo. ¡No! Ay, 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 7-0, ¿eh? ¿Para qué te traje? Son cosas que pasan, muchachos. No se desanimen. Que todos los que han debutado acá en The Fighting Show han ganado y han perdido. Hoy perdió nuestro amigo Cachete. Pero próximamente seguro que volverá con más fuerza y pedirá su revancha, ¿eh? Están penando, ¿eh? A ver, espérate, no te vayas. Voy a invitarlo a... No te vayas, Gustavo, no te vayas. Pero está en sala de combate.
Para que juegues un FT5. Un FT5 contra Marcel Marzopa. No te vayas, para que juegues un FT5. Ahí está. Listo, señores, esto va a ser un FT5. A ver. Marzopa. Listo, me voy al final de la cola. No te preocupes, Pepex, Dardemon. Toda la gente que ha debutado también ha perdido feo. Dandino perdió igual que tú. Perdió 10 a 0, 10 a 1 una vez. Y volvió con fuerza. No te desanimes. Listo, señores. Gutao estará jugando contra nuestro amigo Marcel Marzopa. Un FT5. Recuerden, amigos, que si les gusta la página, denle like y compartan. Y tenemos el día miércoles, tenemos el primer Royal Rumble de The Fighting Game Show, muchachos. El ganador se va a llevar una entrada para Mass Gamer. Recuerden que estará Becebachi, Aldente, Dardemon, Panadero, Funky y Rambito. Ahora sí, esto será diferente, ¿ah? ¿Eh? Esto será diferente. Ahora sí, muchachos, se viene la pelea entre nuestro amigo. Parece que no hay Lagi. ¿Hay Lagi? También. ¡Uy! ¡Qué rico Lagi, señores! ¡Qué hermoso Lagi! ¡Qué hermoso Lagi, papá! ¡Qué hermoso Lagi, papá! ¡Ay, ay, ay! No sé de quién es el Aja. ¿De quién es el Lagi? Jaja, no era yo, a ver si me voy a dormir. Ay, no. O sea que no eras tú. ¿De quién era? Parece que no eras tú, ¿ah? Alex wins. F, decisiones, F. Parece que no era el Lagi, ¿eh? A ver, muchachos, no sé qué pasaba. A ver. A ver. Qué raro, ¿no? ¿Por qué hay Lagi? ¿Hay lag? Me voy a defender de la cola. No creo que sea el Aja. A ver. Dice. A ver. A ver, ¿qué pasó? A ver. Me están hablando por el chat, ¿eh? Sí, ¿o? Es lo que hay. Es lo que hay, muchachos, ¿eh? Wow. Sí, está mal. La línea está así, está media rara. A veces está bien, a veces está mal. Pero es lo que hay en este momento, muchachos. Hay que aprender a adaptarse a este juego. Samurai Pac-Man 3, dice Cachetes. Dale, Marzopa, dice. Yo que Marcel Marzopa, dice. La maldición del Dojuken.
Esperemos que no haya Lagia. Que no es el traje cargado, dice. Se lajea con ese traje. Ahora sí, ¿está bien? Ay, ay, ay. ¿Ahora sí? No era yo el aja. ¿Tanto así? Ay, se sí, laja. Yo acabé laja. A ver, ¿qué dice la gente, muchachos? Como sea el que transmito. Ay, ay, ay. Al pasar las horas se va arreglando. Mi reversa, lo quiere agarrar, señores. A ver, al... No sé si es el lag, no sé, pero y se lleva el punto número uno nuestro amigo Marcel Marzopa. Uno cero. Qué rico Laya. Recuerda que ese es un FT5. Asegurando la pelea con ese critical, nuestro amigo Gustavo. Fine. Igualito ahí laja. Contra hit. Ra. ¡Ay, no! Y esto es perfecta. Y se lleva el primer punto, señores. Ahora sí se está arreglando poco a poco. Se está arreglando el online, señores. Con él más tarde, mucho mejor. Se lleva el primer punto y este es 1-1. Recuerden, amigos, que el día miércoles tenemos el Royal Rumble. El ganador se va a llevar una entrada para el Max Gamer. Y recuerden que estará nuestro amigo
nuestro amigo Besebachi estará Dardemo, Aldente, Panadero, Funke y Rambito Perú. Esto recién comienza, señores. Este es un FT5, señores. Sigue la presión. Cuidado con Abel. Con ese command grab. Pero la presión con B-Shield, lo bota con B-Reversal. Activa el B-Trigger. Enterrar a nuestro amigo Marcel Marzopa. Se arregló el internet. Sigue la presión. Cuidado. Ay, ay, ay. Ay, no. Cuidado. Hermoso parry. Recuerda que la primera pelea, nuestro amigo Besebachi le ganó 10-1. A 1 o 2, a 1, ¿no? A nuestro amigo Poma. Y a esta segunda pelea que hubo entre Cachete contra nuestro amigo Gustavo, le ganó 7-0 jugando un FT7. Y ahora está jugando con nuestro amigo Marcel Marzopa. Podría cambiar las cosas. Mantener su distancia, señores y señoras. Sigue la presión, activa el B-Trigger. Cuidado con la carga. Ay, ay, ay. No le vas a poner carga en la cara a nuestro amigo Gustavo. Y se lleva el punto número 2. Y esto es un 2-1 a favor de Gustavo. Fire. Cuidado con ese Big Push que se viene. Juego neutral, recuerda que es un FT5. Activa el B-Trigger, se va con todo nuestro amigo Marcel Marzopa. Demasiado vistosa esa carga que hace del puño de Alex. ¡Cuidado! Se venía a venir ese command grab aéreo al estilo del piscinazo de Birdie. Presionando a nuestro amigo Marcel Marzopa. Manteniendo su distancia a nuestro amigo Gustavo. Sí, en la barra llena. Le podría sorprender con un critical. Dice desde este perfil apoyamos incondicionalmente a nuestro amigo Marcel Marzopa. ¡Oh! ¡No! Casito, ¿ah? ¿Eh? ¡Cuidado! ¡Se va con todo, señores! ¡Se viene el combat, señores! ¡Sí! ¡Suplex! Llevándose el punto número 2, empatando el resultado, señores y señoras. Parece que se la lleva a Gustavo. Y se lleva el punto número 2, nuestro amigo Marcel Marzopa.
Resuñado, nuestro amigo Gustavo, señores y señoras, y el primer perfe de la noche. Perfect Punch. Recuerden que nuestro amigo Gustavo está debutando acá en The Fighting Game Show. Ahora está jugando con nuestro amigo Marcel Marzopa, porque la pelea con nuestro amigo Cachete se definió en un 7-0. ¿Eh? Esto me hace recordar al Mundial Corea Brasil 2014. Saludos a nuestro amigo Diego Santa María Solís. 50-50, saludos amiguito, ¿qué tal? Gracias. ¡No! Ahora sí lo va a tener en esquinas. No lo voy a dejar salir, cuidado con el overhead. No confirmó el trigger, ahora sí. Se asegura nuestro amigo Marcel Marzopa. Final round. Recuerda que el día de miércoles tenemos el Royal Rumble, señores y señoras. El día miércoles. Mañana no estaremos haciendo transmisión porque saldrá el nuevo personaje de la última temporada de Street Fighter V Champion Edition. Nos veremos hasta el día miércoles. Golpe neutral, cuidado. Counter hit, el punch, critical para asegurar la pelea. Ay, 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 señores y señoras. Y lo mata llevándose el punto número 3. Esto es un 3-2, señores y señoras. Ya saben, amigos, si les gusta la página, denle like y compartan, ¿no? ¿Qué tal? Saludos a nuestro amigo Rubens. ¿Qué tal, amito? ¿Cómo estás? Saludos a nuestro amigo de Rubens. Un gran player, jugador con Laura y con Bison. Cuidado con el counter kick que se puede venir con esa patada de burro. Mantenía su distancia, señores y señoras. Tremenda cara que hace. Juego neutral. Buena jugada, sigue la presión. Counter hit. Cambiando los papeles, lo tiene en esquina nuestro amigo Gustavo. Lo tiene que botar con mi reversal. Se puede venir la carga. Sigue la presión, cuidado, hermoso parry. Y se asegura con el critical. Lo iba a matar igualmente, ¿no? Está reivindicando Marcel Marzopa. Se está reivindicando Marcel Marzopa. No quiere perder contra nuestro amigo Aurus Gustavo. Sigue la presión, señores. Lo quiere agarrar. Ahí está. Tremendo command grab. Mira cómo salta. Cuidado con la patada de burro. Codazo en X. En esquina. Está 50-50. Pero esto podría ser un perfect. Hago el punch. Yo creo que ahí era para que le mete un parry, pero overhead demasiado lejos. Oh,
Wow, empatando en el resultado nuestro amigo Marcel Marsopa Marsupial. Y se lleva el punto número 3, señores y señoras. Ahora esta vez puede decir que está 50-50. El resultado, 50-50. Ya saben que el día de miércoles tenemos el Royal Rumble, señores y señoras. Round 1. Fight. Buen antiaéreo que le hace, presionándolo. Cambiando de lado, mandarlo a la esquina poco a poco. Sigue la presión, lo bota con B-Reversal. No. No se peleen acá, gatitos. En esquina. No lo va a dejar salir. Cuidado, cuidado. ¡No! ¡Uy, qué mala suerte! Hizo la carga. Dice Aldo Aguinaldo. Dice, ¿cuánto mi reto con el mejor Guile? Dice, wow, aquí... Bueno, acá hay varios giles, ¿ah? Ahí está Kai. Está Pepex. Está Inquisitor. Hay varios, ¿ah? Amigo, el punch. Y confirma el tremendo critical para asegurar la pelea. ¿No lo mata? Sí lo mata, ¿no? ¡No! A un píxel de vida. ¡Ay, perfecto! Y se lleva el punto número 4 nuestro amigo Gustavo. ¡Uy, ay, ay! Guile es mazamorra nomás. ¿Cómo es eso? Guile es mazamorras. Round 1. Guile es mazamorra. ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso que Guile es mazamorras? Guarda. Guarda. Vamos a ver qué puede pasar, señores. Buen golpe que le mete nuestro amigo Gustavo. El debut de Gustavo está siendo impresionante, ¿eh? Y parece que nuestro amigo Marcel Marsopa no se quiere quedar atrás. Quiere seguir dando la lucha. Todavía nada se ha dicho, señores y señoras, presionándolo. Uy, al borde del stun. Esto parece que es, esta pelea ha sido perfect. Noche de perfect, lo quiere agarrar. No, esto parece ser un 4-4. Asegura, asegura, asegura. No, no quiere asegurar. Activo el trigger. No, se le escapó de las manos. A nuestro amigo Gustavo. Y se lleva el punto número 4 nuestro amigo Marcel Marsopa. Y esto es un 4-4. Round 1. Fight. Recuerden, amigos, que el día de miércoles tenemos el Royal Rumble. Royal Rumble. Oh.
Counter hit. ¡No! Puede ser más poi para nuestro amigo Mash. Poi para nuestro amigo Marcel Marsopa. Fight. Se va con todo. Lo tiene arrinconado nuestro amigo Gustavo. El debut de Gustavo ha sido muy bueno en The Fighting Game Show en estos momentos, señores y señoras. Primera carga. Personajes pesados que utiliza Marcel Marsopa y nuestro amigo Gustavo. ¡Avegón! No quiere darse por vencido. Esto puede ser el punto decisivo, señores y señoras. 4-4. Esto es un FT5. Mucho poder con él, dice nuestro amigo Bruno Mou. Lo manda a la esquina, cuidado, activa el B-Trigger. Está de la presión, lo mata con B-Reversal. Cuidado, nuevamente el B-Reversal. ¡No! Y esto es Match Point para los dos. Cualquiera se puede llevar este FT5, señores y señoras. Se está yendo con todo nuestro amigo Gustavo. Lo entierra contra el pavimento nuevamente. Cuidado con el overhead. Le cayó, señores, estuneado. Cuidado con la patadita abajo, saltando como canguro. Y esto es... ¡Ah! ¡Ah! No le iba a matar. Esto puede ser un perfect. Y se lleva el punto número 5 nuestro amigo Gustavo Antre, nuestro amigo Marcel Marsopa, señores y señoras. Contundente con este punto número 5. 5-4. Un buen debut para nuestro amigo Gustavo Rojas. Wow, qué tal podera. Buena, buena. Felicitaciones. Felicitaciones a nuestro amigo Gustavo, a nuestro amigo Marcel Marsopa. Gracias, gracias a nuestro amigo Cachete. Gracias a nuestro amigo Poma. Gracias a nuestro amigo BC Valle, que han participado hoy día en los retos en The Fighting Game Show. Y en simultáneo con la baja. Con la Vegas. Recuerden, amigos, que el día miércoles tenemos el Royal Rumble. Recuerden que también el día de mañana hay actualización del Street Fighter 5, muchachos, ya saben, ¿eh? Para prevenir, voy a hacer stream de frente el día miércoles con nuestro Royal Rumble, que estará nuestro amigo BC Bachi, estará nuestro amigo Dardemo, estará Aldente, estará Panadero, estará Funkey y, por último y no menos importante, nuestro amigo Rambito Perú. Ellos estarán jugando un FT1. El que llegue a 10 peleas ganadas se llevará el encuentro. Nadie sabe para quién trabaja, ¿eh? Nadie sabe para quién trabaja, muchachos. Recuerden que es un FT1, muchachos. Un FT1. Este es el primer Royal Rumble que se hace en The Fighting Game Show oficial, muchachos. Y, no, y esperemos que no sea el último, ¿eh? Y esperemos que no sea el último, muchachos. Bueno, gente, nos vemos hasta el día de viernes. Si les gusta la página, denle like, compartan, que estamos en simultáneo con la Vega Force y The Fighting Game Show. Esta semana vamos a tener el día lunes y miércoles, porque se viene el Max Gamer. Y como es el Max Gamer, la gente va a estar más preocupada en ganar esos 800 soles que en hacer otra cosa, ¿no? A ver, ¿qué dice la gente? Ahí, saludos a Bruno, saludos a nuestro amigo Risas, saludos a nuestro amigo Camilo León, más conocido como el Dente, que estará jugando el Royal Rumble el día de miércoles. Saludos a nuestro amigo Miguel Linares, a nuestro amigo Aldo David, más conocido como Aldo Aguinaldo, y a todos los que están mirando el stream, que no se lo llevo a ver, pero están ahí. Puta, que me viene la alergia a estas horas, muchachos. Bueno, gente, sin nada más que decir, nos vemos hasta el día miércoles en el Royal Rumble. Ya sabes por quién apostar, como dice
la frase de nuestro amigo Jin to Jin. Ya sabes por quién apostar. Nos vemos el día miércoles, muchachos. Hasta el miércoles. Recuerden que mañana hay actualización. Por eso mañana no voy a salir. Chao, muchachos. Nos vemos. Hasta el miércoles.